¿Está bien, señor? Señor, ¿está bien? Trece horas después. Diablos. Hola, Kelly. Hola. Hey. ¿Me escuchas? Sí. ¿Vienes a recogerme? Sí. Estoy a unos, 10 minutos. Está bien, me vas a recoger a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Sí, el mismo lugar. Está bien, bien. Sí, justo afuera a la vuelta de la esquina. El mismo lugar donde te recogí la última vez, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Estás bien? Me las arreglaré. Está bien. Sí, estaré ahí. Está bien, estoy emocionada de verte. Voy a recogerte. Está bien, apúrate. Está bien, adiós. 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 Es tan jodidamente irritante. Muy bien. Mierda.
¿En serio me van a detener justo ahora? Ya entendí. Si estos malditos policías acaban de detenerme, es demasiado estúpido. Buenas noches, señor. ¿Sí sabes por qué te detuve? No. ¿No? No. Bueno, te pasaste un rojo, allá en Williams y Primera. ¿Ah? ¿Sabes qué? Puedes bajar la cámara. No tienes que filmar esto. No. Yo entiendo. Si toso, podrías dispararme, así que... No te vamos a disparar, pero sí te atrapamos con la cámara de la patrulla cuando te pasaste esa luz roja. Ah. ¿Saben qué? Pensé que era verde. Por eso lo pasé. El asunto es que tu opinión no importa. Voy a necesitar tu licencia y tu registro, por favor. Mira, mi opinión sí importa. Solo... ¡Ey! ¡Escucha, hombre! ¡No! ¡No, escucha! Mi opinión importa. Danos tu licencia y tu registro. Vamos, vamos. Está bien. Gracias. No fue tan difícil, ¿verdad? No. Feliz cumpleaños. Es mi regalo. Correcto. ¿Tu licencia tendrá antecedentes? ¿Algo que quieras contarme antes de que lo revise? Sí, creo que debería decir que hay una fiesta en mi casa, así que si quieren venir... Escucha, hey. Lo que te dice es que es una advertencia, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Está bien. Quiero decir, no hice nada, pero... Eres bueno. Buenas noches, amigo. Sí, está bien. Malditos idiotas. Que se jodan. Está bien. Llama a Kelly. Oye, ¿estás bien? Oh, Dios mío. ¿Hola? Adivina lo que acaba de pasar. ¿Qué? Me detuvieron. ¿Qué pasó? ¿Estás bromeando? ¿Estás bien? Sí. Creyeron que me pasé un rojo o... No creo que estuviera en rojo. Juraría que estaba... Obviamente en verde, Kelly. Bueno, ¿te multaron? Sí, terminaron dejándome libre con una advertencia. ¿Estás bien? Sí, pero uno de ellos... En verdad... Me asustó muchísimo. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo te asustó? ¿Estás bien? Sí, como sea. Bueno, cuéntame luego. Estaré ahí pronto. Me entretuvieron. Estoy conduciendo ahora mismo. Está bien, date prisa. Tengo frío. Está bien, adiós. Oh, Dios. Me pregunto en qué mierda nos vamos a meter esta noche. Ahí está. La encontré. Tarda una eternidad. Hola. Vamos, vamos, vamos. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? Dios mío, lo siento mucho. Oh, deberías. Está bien, déjame subirte la temperatura. Oh, Dios mío. Entonces, ¿el trabajo apesta? ¿Por qué? Oh, trabajé tanto tiempo, trabajé como 12 horas. Me siento una zombie. ¿12 horas? Ya sé. Esas son las que trato de evitar. Lo sé, pero está ocupado en este momento. No tenemos opción, pero quiero salir. Está bien. Bien. ¿Podemos salir? Es tu noche. Solo vamos a divertirnos. Gracias. Pero nada demasiado loco. No voy a andar desnudo ni nada por el estilo. ¿Qué? Bueno, no será exactamente como el martes pasado. Bien, bien. Eso fue bloqueado de mi memoria. Tengo demasiados recuerdos para bloquearlos. Eso va a ser tan vergonzoso si se hace viral. Pero no puedes. Lo usaré en tu contra. Ese es mi chantaje. Mierda. Háblame de los policías. Ah, para ser honesto. No voy a mentir, estaba muy asustado, pero... me detuvieron y eran dos policías. Uno de ellos era mexicano y ni siquiera me ayudó. Quiero decir... ¿No lo hizo? No. Él simplemente me dejó ahí. Se supone que deben estar juntos. Lo sé. Oh, Dios mío. ¿Por qué hay tanta gente? No. ¿Qué está pasando? Lo sé.
No podría decírtelo. Bueno, me alegro que no te arrestara. No sé. No sé qué haría sin ti. Me sacarías de apuros, ¿verdad? ¿De dónde voy a sacar ese dinero? ¿De mi maldito trabajo? Quiero decir, ¿qué hay de tu tarjeta de crédito? ¿Puedes pagar fianza con tarjetas? No lo sé, para ser honesto. Me vas a hacer trabajar en un club de strippers para sacarte. Aunque tarde como 24 horas. No me opongo. Mueve el trasero. No me opongo. Mueve el trasero. No me opongo. Porque si fuera yo, creo que planearía un robo. O... Pero es solo que... Si estuviera en la cárcel, será mejor que robes para sacarme. Quiero decir... Esta chica no podría sobrevivir en la cárcel. Pero del tema de los policías, ¿estás bien? Estoy bien. No voy a mentir. Bien. Ellos pensaron que me gustaba pasarme el rojo. No voy a mentir. Solo trataban de cumplir con su cuota. Estaba nervioso. Son unos malditos. Asegúrate de llegar a una parada. Eres una perra. No quieres que te arresten. Eres una perra. Eres estúpido. Detente, por favor. Quiero decir... ¿Qué está sucediendo aquí? No lo sé. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Dios mío, iba a decir lo mismo. Es porque eres mi mejor amigo, pero este tipo tiene que irse. Ya sé. Disculpa. Está muy cerca. Disculpa. ¡Ey! Necesitas retroceder. Retrocede. ¡Muévete! ¡Vete! ¡Qué estúpido! ¡Qué diablos! ¡Qué mierda! ¡Fuera de aquí! ¡Ey! ¡Sal fuera, de aquí! ¡Fuera! ¡Miguel! ¡Sal! ¡Sal! ¿Qué es esto? ¡Miguel! ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Hay más! ¡Espera! ¡Miguel, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo entra allí. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Empújalo, empújalo! ¡Ciérrala, ciérrala! Estuvo cerca. ¡Dios mío, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí hay una puerta. ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! ¡No se abre! ¡Oh, por Dios! ¡No se abre! ¡No abre! ¡Para allá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Mierda! ¡No abre! ¡Ábrela! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Ya vienen! ¡Oh, por Dios! ¿Qué mierda era eso? ¡No lo sé! Aquí, dame. Aquí, dámela. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Qué es este lugar? ¿Qué es esto? No tengo idea. Dios mío, ¿qué fue eso? No lo sé, Kelly. ¿Qué hacemos? Quédate cerca. Es una de esas cosas. Hay que tener cuidado. Quédate cerca. Algo los asustó. ¿A dónde fueron? Miguel, ¿qué está pasando? No lo sé. ¿Qué crees que fue? No lo sé. Oh, por Dios. ¿Qué diablos? ¡Mierda! ¡Oh, my God! Kelly. ¡Miguel! ¡Oh, por Dios! ¡Wow! ¡Vámonos! Miguel, vámonos, por favor. Oh, por favor. ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Kelly! ¡De pie! Bueno, ¡vamos! ¡Quédate conmigo! Bien. ¿Qué diablos? No lo sé. ¿Está bien? Está bien. Bien, bien. Busquemos un lugar para escondernos. Ya sé. ¡Vámonos! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! Shh. Está bien.
¿Qué diablos es este lugar? No lo sé. ¿Dónde estamos? Vamos. Está bien. Está tranquilo aquí. Lo sé. Quizá no haya nada aquí atrás. Vamos. Vamos por aquí. ¿Aquí mismo? Sí, por aquí. Vamos. Oh, por Dios, Miguel. Siete horas después. ¡Oh, mierda, mierda! ¡Vamos! ¡Levántate, levántate! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien! ¡Oh, mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Puerta, la puerta! ¡La puerta! ¡Cierra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Agua! ¿Es este lugar? Es como... ¡Mierda! ¿Un maldito hotel? Sí, es... el Hotel Furay. Es del Distrito Histórico. Lo han estado renovando los últimos 4 años. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Mierda, me mordió! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hey, Pete! ¡Tenemos señal! Voy a llamar a Emily muy rápido, ¿sí? Vigila a los niños. Vamos, contesta, contesta. ¡Hey! Sí, sí, nena. ¡Emily! ¡Hey! Oye, ¿estás bien? ¿Cómo están los niños? No, 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 no. Solo manténlos ahí. Estoy en camino, ¿de acuerdo? Sí, escucha, bebé, bebé, escucha, escucha. Tienen que quedarse ahí. No dejes entrar a nadie. Solo cierra bien las puertas, ¿de acuerdo? Cariño, te lo explicaré todo cuando llegue, ¿de acuerdo? Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. Solo ten el teléfono a tu lado. Asegúrate de mantener alejado a Liam. ¡Aléjate de él! Emily. Emily. Te amo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Estás bien? ¡Mantente despierto! Oye, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no te pones esto? ¡Ey! ¿Estás bien? Estoy bien. Sí, estoy bien. Vamos. Elijamos este camino, supongo. Mierda. Joder, joder. ¿Hola? ¿Y si hay más de esas cosas aquí? ¿Hola? Mierda.
joder. Nada, me pareció escuchar algo. ¿Está fresco? Mierda. Joder. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo está tu brazo? Ah, joder, me duele, hombre. Oh, mierda, sigamos. Adelante, vamos. Está demasiado tranquilo. Este lugar está abandonado, ¿verdad? Han estado renovando esto. ¿Oyes eso? ¿Crees que es una de esas cosas? ¿Sabes qué? Estás herido. Quédate aquí, voy a comprobarlo, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Qué es? Oigo algo. Pero suena como voces, como personas. ¿Crees que son sobrevivientes? ¿Jensen? ¡Jensen! ¡Mierda! Oh, ¡Jesús! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, diablos! ¿Qué? ¡Este es el idiota del que te estaba hablando! ¿Qué? Sí, bueno, también me alegro de verte. ¿Qué diablos están haciendo ustedes aquí? ¿Qué crees? Nos estamos escondiendo. ¿Hay alguno de ellos aquí? Ninguno de los de afuera, pero hay algo más aquí. Algo mucho más grande. Es su maldito compañero. Tenemos que salir de aquí ya, ¿de acuerdo? No. Nos vamos a quedar aquí. Ese es el único lugar que es seguro. Quiero decir, somos la ayuda. No va a venir nadie más. Mierda. Mira. Nos vamos de aquí ahora mismo, ¿de acuerdo? Bueno, vámonos. Arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que estar cerca. ¡Vamos! ¡Vamos! Ven, ven. ¿Estás bien? ¡Vamos! Oh, Dios mío. ¿Estás bien? ¡Vamos! Levanta los pies. Oh, mierda, lo siento. Vamos, vamos, ¿estás bien?
Lo sé. ¡Mierda! ¿Qué carajo? ¿Qué? Este hotel se va a la mierda. ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Qué vamos a hacer, hombre? Necesito llegar con mi esposa e hijos. Ah, joder. ¡Oh, maldita sea! ¡Oh, por Dios! Deben haber bloqueado las torres de teléfonos. ¡Mierda! ¿Y qué vamos a hacer? ¿No hay comunicación alguna? No, ahora no. ¿Qué? ¡Mierda! ¿Qué vamos a hacer? Mira. Tengo que ir con mi familia. Está bien. Buscamos un área despejada y salimos de aquí. Si quieren, pueden venir con nosotros. No me importa. Pero parece que esto está pasando en todas partes. ¿Está bien? Lo mejor que podemos hacer es salir de la ciudad. Sí. ¿Bueno? Sí. Sí, está bien. Vámonos. Bien. No tenemos Vamos. Opción. Vamos. Oye, creo que veo una salida. No sé si hay una de esas cosas por ahí. Esperen, esperen. Parece despejado. ¿Qué es este lugar? Creo que es un patio del hotel. Shh. ¡Mierda! ¡Vuelvan! 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 ¡Regresen! ¡Corran! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corran, corran! ¡Vamos! No. ¡Oh, mierda! ¿Qué hacemos? ¡Sácanos ¿Qué hacemos? De aquí! ¿Qué hacemos? Escuchen. Esas cosas se están acumulando por ahí. ¿En serio? No podemos quedarnos aquí. Tenemos que irnos. Muestra el camino, genio. Vámonos. Con calma. Sé bueno. Tómalo con calma. Vamos. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Este lugar no te resulta familiar? Ya habíamos estado aquí. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Mira, sigamos avanzando, ¿de acuerdo? Este lugar es jodidamente raro. Ninguna de las puertas se abre. ¡Ey! Oye, aquí hay una abierta. Thank you.
¿Qué? Ábrelo. Maldición. ¿Estás bien? Hey, hey, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? Sí. Mierda. Estoy muy cansado. Está bien, mira. Tenemos que traerte algo de comer. Mantente firme, ¿sí? Sí. Muy bien. Chicos, voy a salir a tratar de encontrar algo de comida, primeros auxilios, lo que sea, ¿de acuerdo? Bien. Yo iré. No. No, quiero que te quedes vigilando, ¿de acuerdo? Quiero ir. Miguel, quédate, por favor. Quédate y cuídalo, por favor. Jensen, ten, toma eso, hombre. Asegúrate de documentar todo, viejo. Chicos, necesito que sean muy silenciosos, ¿de acuerdo? Si ves una de esas cosas, guarden silencio. Porque si atraen a uno, vendrán más, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Está bien. Volveré. Joder. Maldita sea. Esto funcionará. Quédate ahí, ¿de acuerdo? Kelly. ¿Qué? Necesito que tomes esto. ¿Por qué? Por si acaso no regreso. ¿De qué estás hablando? Quiero que se lo des a mi mamá si muero. Por favor. ¿Qué está sucediendo? No lo sé. Hey, chicos. Están haciendo mucho ruido. Lo siento. Manténganse callados. Mierda. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy bien. Estoy bien.
izquierda. Quédate ahí. Quédate ahí. Tranquilo. Quieto, quieto, quieto. Bueno, normalmente hablo con cientos de ustedes. Pero esta vez es diferente. No pensé que fuera a pasar de esta forma. Pensé que tal vez un asteroide golpearía el mundo. O terremotos. Simplemente dividirían todo. Esto es algo mucho peor de lo que pude haber esperado. Una vez que el infierno está lleno, los muertos caminarán por el planeta. ¿Hola? ¿Hola?
Dios. ¿Cómo me quito esta mierda? Oh, sí. Sí, sí es bueno. Mi nombre es Jensen Harrison de Metro PD. Mi pareja y yo, Pete Jiménez, estamos documentando todo lo que podemos. El mundo se va a la mierda. Si alguien encuentra esto y yo no sobrevivo, quiero que este mensaje llegue a mi familia. Viven en 5959 Dragon Rock Road. A mi hermosa esposa Emily. Te amo mucho. Espero que estén muy bien. Si estás viendo esto, significa que no sobreviví. Pero te garantizo que salí luchando. Ya me conoces. Por favor, cuida a nuestros hijos. Eres una hermosa y maravillosa madre. Sé que te irá bien. Tal vez vuelvas a casarte, lo supongo, pero te perseguiré. Te amo. Liam, sé fuerte, muchacho. Voy a necesitar que cuides a tu madre y que apoyes a tu hermana. Por favor, sé bueno con tu madre. ¿De acuerdo? Sigue practicando deportes y cuida mucho a tu hermana. También te amo. Mi princesa hermosa, Sara. Lamento mucho el que no pude verte crecer. Eres una jovencita tan hermosa e inspiradora. Y sé que harás cosas increíbles. Te amo. Y la próxima vez que hagas una fiesta de té, solo imagíname sentado ahí junto a ti, ¿de acuerdo? Siempre voy a estar contigo. Siempre estaré pendiente de ti. Chicos, los quiero mucho. Desde el fondo de mi corazón. Y espero que nunca tengan que ver este mensaje. Y espero poder abrazarlos algún día. Salud por todos los que aún sobreviven. Este mensaje es para el gobierno. Esta es su culpa. Sabemos lo que están haciendo, tenemos la evidencia. Los vamos a exponer. Y si alguien más encuentra este archivo, por favor, expóngalo también. Si esto no se propaga y elimina a todos para el día de mañana, tenemos que luchar. No podemos permitir que les hagan esto a nuestros ciudadanos. No me importa si son vagabundos. No me importa si son drogadictos. Ellos no se merecen que se coman unos a otros. Esa no es forma de vivir para nosotros. Entonces, cualquier persona que entienda esto, por favor, haga llegar este video a la persona adecuada.
Hola. 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 Oh, Dios mío. Dios mío. Kelly. Kelly. Kelly, despierta. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Mierda! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos, vamos, oh, vamos, por Dios. Vamos, 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 vamos! ¡Vámonos! ¡La puerta está atascada! ¡Mierda! ¡Tenemos que irnos! ¡Oh, por Dios! ¿A dónde se fue? Aquí, 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 aquí adentro. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Parece que algo los asustó. Esperemos que no se enteren de lo que fue eso. Vamos. ¿Están bien? Sí. Sí. ¡Oh, por Dios! ¡Mierda! ¡Joder! ¿Oh, me perdí de algo? Sí, hay dos de esas cosas allá atrás. Bueno, supongo que ya se fueron. ¡Oh, Dios! ¿Tienen hambre? Sí. Sí. Adelante. Gracias. Sí. ¿Qué pasa? Creo que esa cosa con la que te encontraste está aquí arriba. Mierda, cerramos esa cosa abajo. Vamos, hombre, tienes que comer algo. Tenemos que encontrar una forma de bloquear la habitación. ¿Todos a salvo?
No lo sé. Mi esposa dice que mi hijo trató de lastimar a mi hija. Necesito llegar con mi familia. Oye, ¿tienes familia aquí? No, aquí no. Tengo a mi papá, pero regresó a Texas. No he hablado con él en 4 o 5 años. ¿A dónde diablos vamos? Todo se ha ido a la mierda. No hay nada que volver. ¿A dónde vamos a dirigirnos? Oigan, podemos permanecer juntos. Yo voy a ir por mi familia. Pero tenemos que salir de esta ciudad. Podemos ir a otro lugar donde no haya tanta gente. Pero si ustedes tienen otro plan, adelante. No, de verdad que no. Acabamos de llegar desde Los Ángeles. No tenemos a nadie, excepto el uno al otro. Ustedes son... Oh, Dios, no. No, ya lo intentamos. Y fue malo. Oye, Pete, tienes una oportunidad, ¿verdad? ¿Estás bien? ¡Escóndete! ¡Escóndete! Se fue. Me asusté. Ah, mierda. Es mejor ahorrar la batería del celular. Debe haber una ventana o una puerta. Así están entrando. ¿Qué? Tenemos que movernos rápido. Sí. ¿Está bien? Sí, estoy bien. ¡Asústenlo! ¡Kelly! ¡Ay, mierda! ¡Asústenlo! ¡Sosténlo! ¡Sosténgalo! ¡Encuentra una salida! ¡Kelly! ¡Busca una salida! ¡Revisa la puerta! ¡Revísala! ¡No abre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No abre! ¡Este es! ¡Qué carajo! ¡Tiene que haber otra salida! ¡Vuelve aquí! ¡Mierda! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Kelly! ¡Kelly! ¿Qué diablos es eso? ¡Vayan! 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 ¡Salgan! ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! ¿Qué es? ¡Vamos! 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 ¡Voy atrás de ti! ¡Vamos! 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 ¡Jensen! ¡Vamos! ¡Jensen! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Date prisa! ¡Vamos! 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 ¡Date prisa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Están justo detrás de nosotros! ¡Dios mío! ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Está bien? Sí. Sí. Está bien. Asegúrate de que no golpee. Sostén la puerta.
¿Qué es eso? ¿Se abre la puerta? No. ¡Oh, Dios! ¿Dónde diablos estamos? No lo sé. Esto parece una especie de pasillo de acceso para los que trabajan en el hotel. Estoy seguro que esto lleva a diferentes áreas. El lugar se siente muy raro. El experimento no debe llevarse a cabo sin cada disposición. Dr. Pine. No tengo ni idea de por qué. Sí. Sabemos que las cosas están progresando rápidamente. No esperábamos esto, ni estábamos preparados para esto. Sí. Su teléfono funciona. 95% de los afectados permanecen en el nivel 2, pero el otro 5 se está volviendo más fuerte, rápidos y agresivos. Se están desarrollando rápidamente. ¿Qué carajo? Debe ser una de esas cosas con las que nos topamos. Oye, ¿te importa si uso eso? ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Se supone que no deberían estar aquí. ¿Dónde más esperabas que estuviéramos? ¿No has visto lo que está pasando afuera? Parece que tu teléfono funciona. ¿Puedo usarlo? Ustedes no pueden entrar aquí. Tienen que irse ahora. Mira, no iremos a ninguna parte. Supongo que tú eres la que está detrás de todo el lío, ¿eh? No, yo no. Mira, todo se ha ido a la mierda. ¿Nos dices a nosotros? Sí. ¿Con quién hablabas? Es confidencial. ¿Confidencial? ¿Qué? Dame ese maldito teléfono. ¡Ahora! Gracias. Este lugar es parte de lo que están haciendo en ese refugio, ¿no? ¿Cómo es que sabes eso? Porque entramos allí. Fuimos a ayudar a personas inocentes. Encontramos nuestro camino hasta que vimos todo lo que estaban haciendo. Ustedes son unos enfermos. No, nuestra investigación es sí, muy... Sí. Sabemos. Mierda. Nos encontramos con uno de sus colegas allí. Y con un poco de aliento nos contó todo. Emily. Emily. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Estás bien? ¿Cómo está Liam? No, solo aléjate de él. No, solo aléjate de él. No dejes que te muerda o te rasguñe. No, solo asegúrate de quedarte adentro. ¿De acuerdo? Somos un grupo. Estamos trabajando juntos y vamos por ti. ¿De acuerdo? Vamos a estar ahí pronto. ¡Quédate ahí! Cariño, te amo, ¿sí? ¿Se trata de tu hijo? ¿Está enfermo? Sí. Hay una cura. ¿Qué? Creamos un antivirus. Puede detener la infección y a veces incluso revertirla. Bueno, ¿dónde está? Está en el refugio. ¡Carajo! No hay forma de que podamos volver ahí. ¿Conoces alguna otra forma? Sí, pero no va a ser fácil.
Estoy seguro que podemos manejarlo. Ustedes dos quédense aquí. Mantente muy cerca, ¿de acuerdo? Bien. ¡Hey! ¿A dónde vamos? Todo el camino hasta el frente y luego la primera puerta a la izquierda. ¿Quieres ser el líder? Sigue adelante. Oh, por Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Escucha, escucha. Si son lentos, podemos rodearlos. ¿Qué? No. No, solo quédate cerca y sigue avanzando. Oh, por Dios. ¿Qué carajo? ¡Oh, espera, espera! ¡Estamos vivos! Oh, Dios mío. Estamos Mierda. Vivos. Humanos de verdad. Eres bueno con eso, ¿eh? Sí. ¿Cómo estás? Soy Carson. Jensen, gusto en conocerte. Igualmente. ¿Estás bien? Oh, Dios mío. Sí. Quizás seas una de las responsables de esta mierda. Hola. ¿Cómo estás? Hey, Carson, ¿cuánto tiempo llevas aquí abajo? Desde anoche cuando empezó todo. Salí a cenar y el mundo entero se fue a la mierda. Sabes, traté de llamar a mis amigos y familiares, pero no hubo respuesta. Me dirigí a la casa de mis padres, pero... ¿Qué? Digamos que llegué tarde. Bueno, nos dirigimos a una planta, donde nos dicen que hay una cura. ¿En serio? Sí. Así que eres bienvenido a unirte. Mientras más seamos, mejor. Sí. Sí, es mejor que ir por mi cuenta. Hagámoslo. Vamos a hacerlo. Quédate cerca. Vamos, chicos. Dios mío. Muchachos, manténganse cerca. ¿Estás bien? Sí. Vamos, chicos. ¿Es el camino correcto? Sí, sigue adelante. Siento que vamos en círculos. Sigue adelante. Vamos. ¿Qué es eso? Quédate cerca. Cuidado. Cuidado al caminar. Hey. Oye, Pete. Sí. ¿Estás bien? Sí. Mierda. Eso no suena como una de esas cosas. No lo es. ¿Qué diablos son esas cosas? Esos no son como los otros. Básicamente, durante las etapas iniciales, administramos este agente en él que regenerará organismos vivos. Básicamente, reanimar seres humanos vivos. Pero pronto descubrimos que no solo un pequeño porcentaje de los que regresaron también se vincularon con el agente, acelerando sus funciones humanas. ¿Qué?
Señora, ¿lo puede explicar en un simple maldito español? Básicamente, siguen evolucionando. No son como los otros con los que has estado lidiando. Esos son los que llamamos carnívoros. Ellos, su función básica humana es solo comer seres humanos. Pero estos son diferentes. Ellos no comen. Tienen sed de destrucción humana. Prosperan en la agresión. Desgarran a sus víctimas y no dejan nada. Los llamamos trituradores. Eso es tan complicado. Están jodidamente locos. Eso es tan jodido. ¿Qué diablo les pasa? ¿Por qué le harían esto a todos estos inocentes? Chicos, ya no importa, ¿de acuerdo? No importa. Muy bien. Lo que vamos a hacer... Miren. Estos carnívoros o trituradores o lo que sea que hayan creado son los que gobiernan el mundo ahora, ¿sí? Lo que podemos hacer ahora es centrarnos en ir allí. ¿Está bien? Nos llevas allí. Conseguimos el antivirus. Y luego pensamos qué hacer. A partir de ahí lo solucionamos. ¿Entendido? ¿Qué piensan, chicos? Está bien. ¿Les suena bien? Claro. Bien. Vamos. Sí, hagámoslo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien, vamos. Eso es todo. ¿Qué? ¿Esto es qué? Este es el acceso al ascensor. Nos llevará abajo. Bien. Jensen, no podemos ir con las manos vacías. Sí, tienes razón. Todos, busquen en la habitación cualquier cosa que les pueda servir como arma. Bien, ¿están todos listos? Tenemos que estar todos muy callados. No tenemos idea de lo que encontraremos ahí abajo, ¿está bien? De acuerdo. Oye, ¿cuál puerta? Sigue derecho. ¿Derecho? Derecho. Sí, sigue esa puerta. Quédate cerca. ¿Qué mierda? ¡Vamos! ¡No! ¡Vaya! ¡Vámonos!
¡Oh, ¡mierda! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oye! ¡Oye, amigo! ¿Estás bien? Tienes que quedarte conmigo, ¿sí? Vamos a salir de aquí. Sí. ¡Ey! ¿A dónde diablos vas? ¡Necesitamos ese antivirus ahora! ¡Ya casi! ¡Oye! ¡Tienes que ir! ¿Qué te hicieron? ¿Qué diablos? Mierda. ¿Cómo estás? ¡Ey! ¿Cuándo se supone que hace efecto? No lo sé. ¿Qué? No lo sé. Todavía estamos en las primeras etapas. Solo hemos probado en animales y ni siquiera hemos comenzado las pruebas en humanos todavía. ¿Tú nos trajiste aquí por algo que apenas ha sido probado? Era tu única opción. ¡Qué maldito descaro tienes! Dios mío. No está respondiendo. Mierda. Mira lo que le hicieron. ¡Malditos monstruos! ¡Emily! ¡Emily! ¿Me oyes? ¡No, no, no! ¡Aléjate de él! ¡Aléjate! ¡No, cariño! ¡Aléjate! ¡Tienes que irte ahora mismo! ¡Emily, no! ¡Cariño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Todo esto es tu maldita culpa! ¡Ey, no, no, no! ¡Con la culpa! Relájate. ¡Mierda! ¡Pete! ¿A dónde fue? ¿Dónde diablos está? ¡Pete! ¿Creen que funcionó? ¡Pete! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Pete! ¡Pete! ¡Tú eres un buen compañero! ¡Ey! ¿Preferirías matarnos unos a otros aquí y ahora? ¿O regresar conmigo y largarnos de aquí? ¡Pareja! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Todo esto es tu puta culpa! Lo siento. ¡No digas una puta palabra más! ¡Sácanos de aquí! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Hay que darte el anti... No. ¿No? ¿Qué quieres decir? Mira, los perdí a todos. Perdí a mi familia, perdí a mis amigos. ¡Ah! Estoy aquí solo. Me prometí que si me mordían era mi destino. Lo siento. Estoy listo para ir con mi familia. Bien. Bien. Lo más lejos que puedas, hombre. Hasta donde puedas ir, por favor. Pero cuando ese día y ese momento llegue, sabremos qué hacer. Pero por favor, ayúdanos un poco más, ¿sí? Tú puedes, hombre. Vamos. ¡Sácanos! Todo es tu maldita culpa. Oh, Dios mío. ¿A dónde vamos? ¿Y si hay más de esas cosas aquí atrás? Oh, mierda. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí!
Mierda. Miguel. ¿Dónde estamos? ¿Qué es eso? Parece una cárcel o algo así. ¡Es una niña! ¡Niña, ven! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡No, no, no! ¡Está infectada! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué trabajo! ¡Qué mierda! Vamos a movernos. ¿Hacia dónde? Los ascensores de acceso sur bajan por el pasillo izquierdo. Vamos. Vamos. ¿Qué es esto? Oh, Dios mío. ¿Qué es este lugar? Es un laboratorio de pruebas. Miguel, vamos. Oficina. ¿Qué diablos? Oh, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué? Oh, Dios mío. Dios mío. ¿Qué pasó con toda esta gente? Este lugar es malditamente asqueroso. Ay, Dios mío. Ten cuidado, ten cuidado. Solo sácanos. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué? No comprendo. ¿Había experimentos en marcha? ¿Qué es todo esto? Es una mierda malditamente retorcida. ¿Cuánto tiempo crees que ha estado sucediendo? Miguel, ¿qué mierda es esto?
¡Ya vienen! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya vienen, ya vienen! ¡Avancen! ¡Oh, por Dios! ¡Lo sé! ¡Corre! ¡Date prisa! ¡Estoy intentando! ¡Date prisa! ¡No puedo abrir la puerta! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! ¡Lo intento! ¡Están justo ahí! ¡Cállate! ¡Déjala que se concentre! ¡Estoy intentando! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Corre! ¡Mierda! ¿Estás bien? Dios mío. Sí. Sí. Vamos a dar el antivirus. No puedo. ¿Qué? No lo entiendes. No puedo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dale el maldito antivirus! No. No. Aleja esa mierda de mí. ¿Me entiendes? Chicos. Chicos. Busquen un coche. Lárguense de aquí. Váyanse a un maldito pueblo pequeño hasta que lo resuelvan. ¿De acuerdo? Me voy a casa. Con mi familia. Pero lo necesitas. Terminé. Terminé. Tengo un auto. Entonces, ¿qué hacemos? Asegúrate de darle toda esta evidencia a alguien, a cualquiera. Tienes que hacerle saber. Promételo. Sí, lo prometo. Sí. Al salir, sígueme. Te llevaré a mi coche. ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Está ahí, está ahí! ¡Ay, Dios mío! Tenemos que irnos. ¡Vámonos ahora mismo! ¡No enciende! ¡No enciende! ¡No enciende! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Yo no puedo! Supervivencia en vivo.